Bueno. Finalmente llegamos a la última parte. Estamos acá en 5 noches con el Alfredo, segunda parte. Digo, segundo juego. En la quinta noche. Santo cielo. Ahora sí vamos a terminar con esto de una vez. Estoy preparado para el ataque, para todo lo que se viene. Me pasé la primera, segunda, tercera, cuarta noche sin morir. Y a ver si tengo la suerte de sobrevivir la quinta. Y si sobrevivo la quinta, hago la sexta. Y si pierdo la sexta, bueno, la sexta se hará en otro video. A ver. Vamos a ver. Dios. ¿Cuál es mi probabilidad? ¿10%? Hola, hola. ¡Ey! Buen trabajo, quinta noche. Sí. Escúchame bien. Estate atento a lo que pase esta noche, ¿sí? Por lo que entendí, el edificio está clausurado. Nadie puede entrar ni salir. Ya sabes, especialmente cualquier empleado antiguo. Cuando todo esto se arregle, a lo mejor te derivamos al turno diurno. El puesto se volvió disponible. Pero aún no tenemos a nadie para reemplazarte. Todavía estamos en eso. Trataremos de contactar con el dueño del restaurante original. Creo que el nombre era Fredbear's Family Diner o algo así. Ese local estuvo cerrado por años. Dudo que seamos capaces de localizar a alguien. Pero bueno, aguanta una noche más, ¿eh? Seguí así. Buenas noches. Ok. Perdón, esta es la parte donde empiezo a respirar. Por lo que estoy enterado, al final se confirma, hubo una investigación y el local permanecerá cerrado por un tiempo. Y dice que aguantemos esta noche. Tal parece que el puesto 1, recién la 1 y ya me gasté una barrita. Cuestión de que hay alguien en las tuberías. No puedo mover. Dios. Ahí está. Está ahí. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Está. No sé hablar. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Lo hice, lo hice, lo hice. Lo hice. No puede ser. Lo hice. Me cagué. Boludo, me cagué todo. ¡Esa! Bien. Vamos bien, vamos bien. Bien, 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 bien. Ay, no. Ahí está. No creo que la pase. Me la está complicando. Vamos, 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 que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Tengo que cargarla al máximo. ¡Al máximo! ¡Al máximo! ¡Al máximo! Ya estoy más tranquilo. Ya estoy sudando. Excelente. ¿Dónde estás, Foxy la concha? Ok. Bueno, ahora sí. perdón. Me puse. No, me gasté mal la batería. Recién voy. No me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Listo? Ya está. Ya está, listo. La quinta no la paso a la primera. Ahí está Freddy. Por lo que tengo entendido, no, en serio. Eso. Hubo una investigación, el local permanecerá cerrado y tal parece que el puesto del día permanecerá disponible. Eso es más que perfecto para nosotros, pero para el local es como que acá hay algo que no cuadra, Charlie García. Que tenía que haber Charlie García. Decime que salió bien. Hay alguien en las tu. De algo estoy seguro es que esta no la paso. Tengo un calor de la fruta madre. ¡Epa! Dios, nunca. No es hot. Mierda.
Les voy a confesar una cosa. Soy bastante cagón. ¿A qué me refiero con que soy bastante cagón? Que cada vez que bajo la cámara, cierro los ojos. Por eso, no he de... Bien. 4 a.m. ¡Ay! ¡Decime que puedo! No cantemos victoria. No cantemos victoria. ¡Ay! No, perdí. Ya está. Ahora sí perdí. Ya está. Qué mal. ¡Ah, mira! Ok, supongo. S. A. B. E. Golden Freddy. T. H. E. M. Save them. Sálvalos. Ok. A ver si... Ah, está. Bien, menos mal. Golden Freddy... No puedo. Pape, te espera un cacho. Ahí está. No puedo hacer nada. Ya, aprovechando que estoy acá, ¿no? ¿No puedo hacer nada más? No puedo hacer nada más. Bueno, ay, Dios santo. Maldito mouse que se cuelga cada rato. Bueno, lo intenté. Lo peor de todo es que también en Final Fantasy me morí la quinta noche. Realmente creí que podía, pero no, me tardé. Pero bueno, no importa. Segundo intento, creo que llegué hasta las 4 a.m. O a las 3, creo que estaba a las 3 ya. Pero bueno, no importa. Va de nuevo. Y esta vez voy a mutear la llamada porque ya la habré traducido. Ah, no, ya no suena más. Bueno, ni la mutié. Como que ya escuchaste la llamada, ya no te molestes. Ah, boludo, iba también, ibas. ¡Pero ibas! Bueno. Más bien, repito. Soy bastante cagón. Cada vez que bajaba la cámara, cerraba los ojos para no comerme el screamer. Así que, digamos, como que me anticipé al screamer de Toy Chica. Igual, ya como me tardé, ya sabía. Dije, ya está, no sobrevivo. No se tragó el chiste. No se tragó el chiste. Igual se debe a porque... Esto es una cosa... ¡Boludo! Trato de bajar bien la cámara y no sale. Ah, soy un imbécil. Claro, creo que el cursor no se va a llegar a ver. Tranquilamente, porque claro, yo usaba... Estoy tan concentrado. Ahí está. Para que tengan una idea, yo bajaba el cursor en el lado derecho donde va la cámara. Pero para bajar la cámara no necesariamente tengo que darle al lado derecho. Ya con el lado izquierdo también cuenta. O sea que podía haberlo hecho bien, podía. Y bueno, perdí cual imbécil que soy. Excelente. Yo esperaba que Toy Bonnie me matara. ¡No lo hizo! No lo hizo. ¿Te imaginas que me mataba de nuevo? Estaba bien. ¡Esa! ¿Por qué se me traba el mouse? No puede ser. Hagamos un... ¡Déjame prender la lámpara! ¡Dios! O sea, ya la primera fue un error. Pero... A la segunda, loco, ¿por qué me dejas tan complicado en... Ahí está, bien. Ahí está. El tema es de que tengo que bajar el cursor, subirlo bien arriba y luego bajarlo. ¿Cuál es el inconveniente? De que si no lo subo como corresponde, al ponerme la máscara, no funciona. Bien. ¡No te dejo! ¡No te dejo! ¡Ay, Dios! La verdad me dolió. Esperaba ganarme al... Bien, supongo. Ay, no. Me tardé, ¿no? Ah, no.
se pudo. Este es el que más se tarda. Se pusieron full metaleros, ¿no? Esa. No hay nadie. Te puedo asegurar con total seguridad que hay un Freddy acá. Eso es todo lo que te puedo decir. Epa. ¿Cuál será el título de hoy? No sé. Mouse del orto. 4M. No la paso. Tranquilamente puedo decir... Ya me imagino que ya deben ser las 5. No. A ver. Si hay algo que estoy seguro. Creo que tengo una probabilidad. Pero mínima, mínima probabilidad. Concentración full. Se puede. Yo sé que se puede. Mi corazón está empezando a latir mal. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo! Full concentración y se pudo. ¡Ay, Dios! Un momento de pausa. Mucho, mucho más tarde. A la segunda se pudo, muy bien. 11 de diciembre, quiero creer, de 1987, la famosa mordida Jeremy Fitzgerald, $100.50, y con ese dinero, papá, la gloria. Pero bueno, y así fue como nos pasamos la quinta noche, primera estrella, y ya seguramente quieren que me haga la sexta noche y la noche 20, no quiero. Pero bueno, dije que si me llegaba a pasar la quinta noche, iba a ser la sexta, así que, bueno, lo siento. Pero si este video tiene buena aceptación, hago sin duda la sexta noche. Así que bueno, no tengo nada más que decir, gente, muchísimas gracias por acompañarme en esta miniserie. Ya saben que si les gustó, le pueden dar un like, comentar, compartir el video y suscribirte a este canal para ver más pelotudeces como este video. Les mando un muy fuerte abrazo y un gran saludo para todos ustedes. Se me cuidan, yo soy Lamberto y nos vemos en otro video. Hasta luego.